Y estamos de regreso para contarles sobre el verdadero drama que vive una madre latina. Con el corazón en la mano, hoy se presentó a las autoridades por una orden de deportación que tenía. ¿Cuál es la historia de esta mujer y qué pasó con ella? Se lo vamos a preguntar a nuestro compañero Cris Monarres, que la acompañó, y de forma exclusiva tenemos sus palabras. ¿Qué tal, Cris? Cuéntanos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Vaya el calvario que está viviendo María del Rosario. Hace 3 años falleció su marido. Unos meses después, su hijo mayor queda parapléjico después de un terrible accidente. Hace una semana le deportaron a su hijo. Hoy vino a entregarse a las autoridades de inmigración, rogando por un milagro al cielo. No hay palabras para describir el dolor que siente María del Rosario. Agentes le arrancaron a su hijo de sus brazos. Hoy, ella está a punto de ser arrancada de Miguel, su otro hijo, que ella cuida tras sufrir un accidente que lo dejó parapléjico. Ella pide que por piedad se toquen el corazón. Pero nada más déjeme estar con él, es todo lo que pido. Es una ayuda. Por piedad, tengan misericordia de nosotros. Agentes de inmigración llegaron el 13 de febrero a interceptar a su hijo Ernesto Martínez, de 34 años, quien tenía multas de tránsito. Y me dijo, madre, no te preocupes, mamita, dice, a mí ya me agarraron. Después se dirigieron a la casa con la excusa de entregarle las llaves del vehículo a María. El hijo de Ernesto, un niño de 11 años con autismo, sin saberlo, les abrió la puerta a los agentes. Entró un ejército, dice María, y el terror los invadió tanto a ella como al niño. Más vale que cooperes, dice, porque por las buenas o por las malas. El niño se tiró en el suelo y se estaba pegando en la cabeza, como culpándose de lo que estaba pasando. María, de 55 años, dice que le ordenaron que metiera al niño a un cuarto y le subiera a la tele y le dieron papeles con actitud intimidante para que los firmara. Era su deportación. Ella lo hizo y no se la llevaron por el niño. Y me dijeron, así como su perro, ven por las llaves. Y yo fui. Ella cuando me regresé me dice uno en español, porque ya habían dos camionetas, eran como 10 personas. Me dijo, gracias por cooperar. Ernesto fue deportado ese día. Hoy, ella llega con Miguel, su otro hijo, que ella también cuida, y quedó postrado en una cama tras un terrible accidente. Apenas pudo llegar, aunque se puso delicado en el camino. Él también pide que se apiaden y dejen a su madre con él. Apoyar a mamá aquí, porque también ella está triste y dolida. Hace falta mucho, mamá. Dependo mucho de ella. Los abogados le dan pocas esperanzas. Hoy entró con su hijo al edificio federal para tener una audiencia con el agente de inmigración. Sus maletas ya las tiene hechas, pensando en lo peor. Bueno, y lo peor no sucedió, el milagro ocurrió. Por lo pronto, el día de hoy no fue deportada. Van a analizar su caso a ver si en verdad se está haciendo cargo de ese hijo que tiene enfermo. Es todo por mi parte desde Santa Ana. Cris Monarres, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.